Regresamos de esos consejos publicitarios que acaban todos ustedes de escuchar y vamos a hablarles de una iniciativa que año tras año el Diario de Córdoba pone en marcha gracias a este periodista que vamos a entrevistar en estos momentos, Juan Niza. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Pero si me tenéis la mitad de las veces, colaboro con vosotros muchísimo. Lo sabemos que eres un gran colaborador de esta casa, nos hace muchísima ilusión tenerte. Muchas gracias. Un compañero cercano y que se encargue de hacer esta guía que cada año edita el Grupo Z, el Diario de Córdoba. Tres años, tres ediciones ya, en inglés, en castellano y bueno. También tuvimos una edición en francés, pero no hemos centrado en esta cada librito es bilingüe, lo tenemos todo juntito. Y que parece que prolifera más, ¿verdad? Ha quedado más bonita, sí. Sí he visto que en el Diario de Córdoba, bueno, se vendieron el día que salió a la luz. Se agotó la edición, porque es que ya se ha convertido casi en un... Es un libro de cabecera del hombre, patio cordobés. La verdad, son mucha gente las que estamos metidos en esta guía y es muchos días y además es muy sistemática, es muy... bueno, esto tiene 55 entrevistas porque sale todo y cada uno de los patios en concurso y bueno, más los 10 institucionales, aparte de anécdotas, aparte de unos gráficos y unos planos maravillosos para que también la gente no se canse, se pueda programar las visitas para que sepa cuáles son los cuidadores, cuáles son los detalles, las curiosidades, los monumentos, las tabernas más cercanas. Oye, la verdad, nos cuesta muchísimo trabajo, pero mira, estamos muy contentos. Desde el mismo gatito de la portada. Qué bonito. Es precioso, además. Es que el gato, y además lo vemos en este patio de las campanas. Aquí está un vienen gato muchísimo, dando una vienen vuelta. A verme. Sí. Cuando hago las entrevistas vienen a verme, Juan. Un año más, y este año se ha querido poner a lo mejor alguna pincelada diferente a los dos años anteriores destacable. Hombre, sobre todo siempre cuidamos mucho a lo que significa el cuidador para el patio, ¿no? Una cosa que yo digo... Son que el yo alma. Digo mucho, son totalmente ¿verdad? El alma. Una maceta de gitanilla crece diferente dependiendo si es Vicente o es Isabel quien la cuida, ¿eh? Sí. y bueno, en esta, sobre todo hemos hablado mucho de los proyectos y hemos hablado mucho de los cambios, entonces hemos esperado siempre hasta el final apurando el tema para ver qué cambios iban a introducir, ¿no? Mira, me está saliendo una planta genial en este rincón, por lo menos a los ojos del cuidador, que es lo que le ha puesto más ilusión, ¿no? Y más empeño, ¿verdad? Y creo que ha quedado muy bien. Ha quedado fantásticamente bien, yo he tenido oportunidad de ojearla. Bueno, y está, como decimos, esos 55 patios, ¿sí? Que este año entran a concurso, por supuesto, y que estos días atrás nos decía la concejala de festejos y de tradiciones, que es que ya no podían entrar más que 55, ¿verdad? Y eso significa que la tradición de los patios en Córdoba está muy viva. Hombre, está muy viva, sobre todo siempre que el ayuntamiento vaya apoyando. Sí, podrían quizás entrar más de esos 55. No tendrían, quizás los que entren no tendrían un nivelazo como los ganadores, ¿no? Claro, es muy difícil tenerlo de todas formas, también los que compiten, ¿no? Pero claro, es que hay que gastar dinero. Y además en los patios hay que gastar dinero. No está pagado con nada del mundo la cantidad de horas, el gasto en maceta, en tiempo. Si pensamos solamente la cantidad de horas que tiene que regar un patio medio, 500 macetas, bueno, empieza a echar cuenta y dice, bueno, prácticamente son como si estuvieras contratando a alguien durante dos meses. Es eso a lo largo de un año. Es tremendo. ¿Que está vivo? Está muy vivo. Y el apoyo de la UNESCO así lo ha demostrado. Quizás lo que tenemos que preguntarnos es hacia dónde va la fiesta de los patios, ¿no? Sí. ¿Por qué patios apostamos? ¿A los que tengan elementos más tradicionales? O los más novedosos. Claro, o permitimos que entre la innovación, que entren flores de otro tipo. ¿Dónde se encuentra el punto medio? Porque también la fiesta se puede estancar o se nos puede ir de las manos a convertirse algunos patios en un museo, ¿no? En un auténtico museo. Claro, en vergeles, pero en museo y no patio vivido, ¿no? Donde
donde uno le apetezca tomarse una cervecita cuando en soledad o con los amigos, ¿no? También haces alusión a los patios institucionales. Sí. Y además este año tenemos ese de Julio Romero de Torres, que estamos deseando sí. estar allí, el último de los programas vaya lo ahí, haremos vaya allí. Ahí. Oye, pues vaya a disfrutar, ha sido una gran obra, sí señor. Además que se respira ahí historia. Sí, ¿verdad? Ha sido una buena noticia. No está dentro de los 65 del certamen municipal, ¿no? Pero bueno, con el año que viene seguramente aparecerá. Sí, seguro. Vamos, es totalmente emblemático. Es que además solamente ve allí el panel de la foto antigua de Julio Romero en su patio y oye, sí. te da una cosa. Es verdad, es cierto. Ha sido un gran trabajo el que ha hecho la Diputación. Tardecito, porque ha estado 30 y tantos años cerrado el patio, ¿no? Pero bueno, hay que agradecérselo porque se ha recuperado un Así hito. Es. Un hito. Hay otro que también se ha recuperado del archivo provincial por parte de la sí. Junta. Tampoco está dentro del concurso, pero. De la Junta de Andalucía, sido, ¿verdad? De la Junta de Andalucía, sí, en el archivo provincial y en la Plaza de la Compañía. Otro hito. Oye, son muy buenas noticias. Sí, sí. Claro que sí, son noticias esperanzadoras de que sí. las instituciones apuestan por esto. Patios y porque siga siendo un baluarte de hombre y por nuestro patrimonio que lo pagamos claro. con nuestros impuestos, aunque son nuestros también claro esos patios, sí. es verdad. Juan, todo el año trabajando para y por los patios, ¿verdad? Dentro del periodismo. Bueno, ¿qué faceta más bonita? Bueno, no te creas. Hay para todo, en el Diario Córdoba hay para todo. También llevo los colectivos sociales, sí, sí. algunos temas de política y pero sin abandonar los bueno, patios a lo que no, me refiero. Hombre, ¿no? Los patios, además, una cosa que me dijo hace poquito un cuidador que me gustó, dice, pues, no, el Diario Córdoba es que nos atendéis todo el año. Digo, hombre, como las macetas vosotros. Claro. No podéis dejar que se seque. Eso es. Y es verdad, y es que la verdad se han convertido en un colectivo clave, un colectivo clave para la ciudad. Solamente hay que ver lo que mueve, por ejemplo, en dinero, lo que se mueve económicamente uh-huh. con la fiesta de los patios. Y los auténticos protagonistas son los que lo están cuidando todo el año. Uh-huh. De hecho, este año la Diputación Provincial de Córdoba, en la Diputación Provincial de Córdoba, se ha presentado ese libro, ¿no? que habla sobre el alma de los patios, que son esos cuidadores, ¿verdad? Sí, también puesto en marcha por un periodista. Sí, totalmente. Por un compañero, además muy, muy en la línea de como de nuestra primera guía que presentamos uh-huh. hace dos años, sí. Porque bueno, hasta entonces no se le estaba dando ningún cuidado a ningún protagonismo al cuidador, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que ha hecho Diario Córdoba, que ha sido justamente recuperar a esos héroes que están en la sombra, ¿no? Así y es. Ahí hay una cosa que me encanta cuando llegan con la guía a algún patio y vais. Esa es Manuela, y van a preguntarle a Manuela porque es el mejor premio que se puede llevar a un cuidador cuando, uh-huh. cuando le preguntan por cómo han conseguido que la hortensia claro. salga así, cómo han conseguido que los corre que te pillo estén tan espléndidos, ¿no? Eso ves tú cómo le cambia hasta la cara al cuidador del patio. Juan, tú que eres una persona que está muy pendiente de los patios, ¿crees que la figura del cuidador se va a seguir manteniendo en el tiempo? Pues ya creo que sí, hay esperanza. Sí, ¿verdad? Ya hay esperanza y ya estamos viendo otra generación que va cogiendo el relevo. Uh-huh. El mayor problema que tenían los patios es que el patio tradicional, antiguas casas de vecinos, seamos realistas, eso son en la actualidad, eso no se puede mantener, son infraviviendas. Ya, con los niveles de confort y con los niveles actuales, ¿no? Sí. Entonces, esas casas se perdían y se perdían también esos cuidadores de edad que estaban manteniendo claro. los patios.
Entonces, claro, se han salvado algunos, está haciendo muy bien, bien cosas, esto de, por ejemplo, San Juan de Palomares, Martín de Roa 7 y 9, el hecho de haber comprado Trueque para uh-huh. el futuro museo de los patios, ¿no? Y bueno, la propia asociación, aquí donde estamos, este inmueble lo salvó de la piqueta la Asociación de Amigos de los Patios, ¿no? Y bueno, que veo que sí, que veo que esta gente joven interesada, que ya muchas veces en la parte de arquitectura moderna, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y bueno, yo confío en que sí, en que no se meterá más una piqueta a destrozar una joya que es de todos los cordobeses, por muy privado que sea, ¿no? Y volviendo otra vez de nuevo a la guía, hay algo que me encanta y es que cada uno de los patios tiene su pequeño titular. Eso es una dificultad añadida, ¿eh? Y todos los años cambiar. Bueno, eso menos mal que es un bueno titular. No, sí, es verdad. En un espacio súper pequeño. 65 titulares, 65 titulares, pero se me da. Es muy fácil porque te lo sugieren todos los propios bueno, cuidadores. Bueno, yo no sé si es tan fácil. 65 a lo largo de la tercera edición, pues ya son 180 y tantos titulares, pero te lo sugieren todos. Cuando hablo con los cuidadores, en el momento que salgo de ahí, ya tengo el titular en la cabeza. Porque. Te lo da la propia gitanilla, te da el titular. Fíjate, me ha salido hasta uno. Te quería preguntar, ¿cuánto tiempo poniendo en marcha esta guía? ¿Cuánto tiempo trabajando en ella? Bueno, pues mira, eso. Porque además, esto se hace de forma paralela con otras cosas. Claro. Sin dejar de atender. Claro, por ejemplo, estábamos trabajando para cubrir los actos cofrades de Cuaresma. Claro. Y tuvimos que. Y tuvimos en el momento que salió el listado de los participantes, pues dejarlo todo sin abandonar también la información diaria. Y bueno, 8 días entrevistando a los 55 en concurso, también a los responsables de los patios institucionales, ¿no? A los otros 10, escribiéndolo a toda pastilla y mandándolo a traducción a Ilonfingir, que son los que lo traducen en inglés también, ¿no? Bueno, aquello, si viese la redacción, era manejando cerca de 500 fotografías. Uf. Y bueno, si viese la redacción, las pantallas llenas de flores, era curiosísimo. daba alergia solamente ver cómo estaban las pantallas por la mañana. ¿Has tenido de todos los trabajadores la oportunidad de formar parte de algún jurado? No. Y además tiene que ser dificilísimo. Yo creo que tiene que ser muy difícil. Ha habido compañeros de los medios que sí lo han sido, ¿verdad? Y del Diario Córdoba ha habido compañeros que y yo creo que tiene que ser totalmente, tiene que ser muy difícil, muy difícil. Así es. Tiene que entrar también el gusto personal, ¿no? Uh-huh. Y qué directrices tiene que tener un jurado, primar lo tradicional, primar lo moderno, el arte, uh-huh. el patio vivido, el patio más con disposición musística, tiene que ser muy difícil. A mí me gustan todos, Eso de entrada. No lo digas porque entonces no te cogen de jurado. No, bueno, pues fíjate, por lo menos ya sabes, pero por lo menos sí que voy a ser sincero, y además es verdad que es que me gustan todos. ¿Has visto muchos patios? He visto algunos y me gustan todos también. Fíjate que no puedo evitar entrevistar yo también. Me veo con el micrófono en la mano y es que me lanzo. Fíjate. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Niza, por haber estado hoy con nosotros aquí. Enhorabuena por esta tercera edición. Muchas que gracias. Haya muchísimas más y nosotros te sigamos entrevistando. Te quedas con esa guía, ¿vale? A lo largo de tu programa. Y felicidades a ti, ¿qué dices? Y muchísimas gracias. Gracias, de verdad, Juan. Y nos vamos de nuevo con nuestro compañero José, que nos quiere mostrar otro patio. Adelante, José, cuando quieras. Bueno, Susana, seguimos nuestro particular camino por los patios. No salimos de la calle Parras porque aquí hay tres patios. Ya hemos visto uno, este es el segundo que vamos a ver. Así que les invitamos a todos ustedes y, por supuesto, a ti, Susana. Parras número 8. Milagros está aquí para contarnos cómo se mantiene un patio de estas características, de esta forma. Esta mujer que dice que es la sobrina del expresidente, del gobierno, ¿eh?
Bueno, eso lo borramos. Hola, ¿te llevas una foto que has fotografiado? A ver, ven aquí, que te vamos a preguntar a ti. Vamos a preguntarle. No hablas español. Bueno, ¿te gusta? ¿Do you like? Así, sí te gusta. Bueno, es igual, como no dominamos la doble lengua, vamos a hablar en el castellano, Milagros. Sí. Y háblame de tu patio. Sí, casi que no hablamos muy bien tampoco el castellano, pero bueno. Sí, la verdad que no. Pues no sé qué contarte de mi patio. Para mí mi patio son sentimientos muy arraigados por el fallecimiento de mi padre, que es el que nos lo inculcó. Él era un apasionado de su casa, de su patio, de sus flores. Y entonces, esto pasa de generación en generación. Sí, al fallecer él, pues yo como un homenaje a él, quise hacerlo el primer año y esto ha enganchado. ¿Y cuántos años llevas ya? Ya llevo 7. 7 años ya concursando. Sí, llevamos concursando 10 u 11, pero 7 yo sola. Vamos, ya me acompaña mi marido también, pero la rienda la cogí yo en el 2007 al fallecer mi padre. Bueno, ha habido algún que otro premio, que lo vemos allí al fondo, que ha habido a CESI, premio mención especial, de todo un poco, y eso, bueno, eso gratifica y motiva, ¿no?, para seguir. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, el premio no es lo más importante, desde luego, te enorgullece y demás, pero lo que más es el respeto de cada uno de los visitantes cuando pasa el tranquillo de la puerta. Del portal para adentro, el respeto a mi casa, a las plantas y a todo el trabajo y el esfuerzo que realizamos tanto mi marido como yo, pues es lo más importante, porque nosotros aquí desarrollamos muchísimas horas que nos las sacrificamos en bien o en ocio o en nuestro tiempo de descanso. Claro, en tiempo de familia. Trabajamos fuera, entonces. Porque no olvidemos que esto son 2 o 3 horas diarias, lo que hay que dedicarle mínimo. Exactamente, y nosotros trabajamos los 2 en la calle todos los días, 8 horas, como cualquier otro ciudadano de a pie, porque esto no nos da de comer. Entonces tenemos que invertir mucho tiempo que nos lo quitamos, ya te digo, de ocio. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy aquí a 15 días a puerta abierta porque sacrifico mis vacaciones de verano. Sí, para que los turistas, para como la chinita turistas, que hemos visto, se lleven esa imagen. Puedan venir a visitar el patio. Bueno, ¿cuántas flores, Milagros? Pues aproximadamente tenemos unas 550 macetas. Luego variedad de plantas tenemos muchas, tenemos geranios. Vamos a acercarnos por aquí alguna, que me hables tú de alguna. Pues tenemos la rosa de la Gomera, que es esta, que es originaria de la isla de Canarias. Esta, que la hay, ¿no?, en este tono, que es muy particular y llama muchísimo la atención al visitante. Y la más común, que es la verde. Qué bonita es esta, ¿eh? Sí. Luego tenemos Crinum, que eso da en junio la flor y es muy bonito, muy original. Es una planta muy antigua que la tengo, pues yo podría llamar de mi abuela, porque la verdad que para mí ha sido alguien muy especial. Bueno, llevamos ya unos cuantos de patios. Sí. Susana es nuestra compañera, ajá, que está ahí en el set. Y hay que decir que si reunimos todos los patios que hemos visitado, la variedad de flores, de plantas, es increíble. En cada patio hay plantas diferentes. Sí. Aquí hay también rododendro, hay gitanilla, hay una urticaria, hay helecho, que no es solo el común, que hay helecho real que está ahí atrás, otro que está allí. En este, fin, esto me gusta es mucho. Un geranio de doble hoja rizada que está impresionante. Esto es lo que me ha llamado la atención en este patio porque tiene 14 años. El tronco, si lo ves, es una sola maceta y el tronco, si lo ves, sale, es inmenso. No lo vayamos a romper, está, es este el tronco. El tronco de la antigüedad tan grande que tiene y es solo una maceta. Va 20 girando años. Y lo tengo agarrado con pie de hierro para que el peso no lo tronche. Qué bonita. Sí, para nosotros este es el rey de la casa, es nuestro gran señor. Y le digo una cosa, cada persona que lo toca me parte el alma, porque digo, prefiero me dais una pata en la barriga antes de que lo toquéis. Pero bueno, son muy respetuosos los visitantes, es cierto, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hay, ¿no?, de todo. Claro. Por suerte, por desgracia, hay de todo. Ayer mismamente, pues se iba con una planta en la mano. Vaya, hombre. O sea que hay de todo, desgraciadamente. Una gran mayoría, debido a la masificación de gente, pues es normal que siempre hay alguien que saca la pata. Pero eso va de la condición de cada uno. La gran mayoría saben comportarse porque saben que estos son casas privadas y que nuestros sentimientos, que es nuestro alma y que... Pues estamos hablando de casa particular, ¿no? Sí, sí, es una casa particular. Milagros, me llamó mucho la atención esa estructura que vemos, sí, al fondo, esas tres, uh-huh, ventanitas. Sí. Eso se conserva, ¿no?, todavía eso la antigüedad y la parte de arriba, era, ¿no?, antiguamente una casa de vecinos de 16 familias. Uh-huh. Entonces mi padre fue el que se quedó con ella al irse los vecinos, se quedó él como propietario y luego le heredé yo. Toda la parte de arriba está tal cual estaba, todo antiguo, no ha estado remodelado nada y lo único que cambiamos fue las piedras del suelo, que era mucho trabajo y no podíamos, ya le digo que trabajamos fuera y no podemos tirar. Sí, esto es más tanto rápido y más esto limpio. Esto es más rápido, pega un manguerazo y ya está.
y era también lo único que económicamente también nos podíamos permitir para restaurar. Los arcos son los primitivos, de hecho puedes verlo en el número 6, es la continuación, porque el 6 y el 8 era una misma casa. Había sido un convento, había sido un cuartel y un hospital. Entonces todo eso es la continuación de la otra casa y está tal cual. Las columnas están recubiertas porque es piedra caliza y, según nos dijo el arquitecto del ayuntamiento, se estaban erosionando y había que recubrirlas para que no se deterioraran. Tiene capiteles con intio. ¿Qué casas hacían antes, no las de ahora? Uy, ¿no? Vaya, vaya. O valía el suelo muy poco, vaya. O antes eran más listos que nosotros, porque sí, nosotros... Yo creo que sí. Yo creo que hay para toda una vida aquí, vamos. Claro que sí. Sí. Bueno, Milagros, nos ha encantado tu patio y bueno, que... Bueno, también os puedo enseñar mi cuarto de pila, que es también... Ah, bueno, vamos a verlo. El marido que está aquí, este es el marido de Milagros, que también el está aquí. El cuidador también, por lo tanto, una parte muy importante, ¿eh? Que él, si no fuera por la ayuda que realiza, no habría ni la mitad. Cuarto de pila antiguo. Increíble, esto es espectacular. No podíamos irnos sin ver este rinconcito totalmente original. Son de una sola pieza, son dos pilas, pero de una sola pieza, piedra caliza y del 1416, según la escritura primera del ayuntamiento que nos facilitaron. Increíble, y el pozo, ¿no? Pozo de medianería con dos casas de la calle Hinojo. Y tiene agua. Tiene agua. Eso es una alegría. Sí. La verdad que también refresca muchísimo. Pues aquí tienes un rinconcito muy bonito, todo muchas se ha hecho. Gracias. Así que damos por concluida, pasa Milagros. Sí, pues muchas gracias. Damos por concluida la visita y bueno, el conocer este patio de Milagros en la calle Parras, número 8, perdón, sí, 8. Así que ya saben ustedes qué quieren ustedes que les diga. Muchísimas gracias. Gracias. Y Susana, Parras número 8, patio precioso, el que acabamos de visitar y el que les recomendamos que lo hagan desde aquí. Muchísimas gracias, José. Como decimos, muy, muy bonito ese patio. Nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos, que tenemos muchos más asuntos de interés que contarles. Hasta ahora.